están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rach, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues, hola. Como dice el título de hoy, vamos a ver un super, hiper, mega haul de maquillaje. Y la verdad es que sí, tengo muchísimo maquillaje acumulado entre cosas que he comprado, que me han regalado, que me han enviado las marcas. Aquí tengo una caja de Sephora. Tengo un bolso lleno de maquillaje. Y también tengo esta super mega caja que está repletísima de maquillaje. Tiene dos niveles y todo. Así que como yo sé que este video va a ser súper, súper largo, mejor vamos a comenzar. Vamos a empezar con esta caja de Sephora. Aunque no todo lo que está aquí es de Sephora, pero sí las cosas en su mayoría. Y tengo que empezar con esta paleta, señores. Esta paleta me tenía loca y sin idea. Es la nueva paleta de Anastasia y me encanta el empaque. Está súper femenino y es como que de terciopelo. Eso me gusta mucho, pero lo que no me gusta es que se va a ensuciar demasiado rápido porque este material como que atrapa muchísimo el sucio de maquillaje y todo esto. Y vamos a la parte que realmente nos interesa de la paleta y son los colores. Usualmente yo no utilizo este tipo de colores, pero me dije a mí misma tienes que cambiar. Y mi Titi Rose también fue que me dijo que esa paleta estaba buenísima y que ella la quería. Y bueno, pues yo me envidié de ella, yo dije yo también la quiero y la compré. Esta paleta realmente me encanta muchísimo, los colores están como que súper bellos y como que están combinados entre sí, o sea que se pueden hacer muchos looks simplemente usando esta paleta. Ya yo me metí a Pinterest y tengo un álbum que dice makeup, que son maquillajes con esta paleta. Y lo que me gusta de esta paleta es que tiene también un espejo. Se siente de muy buena calidad, la verdad. Esta paleta me costó, creo que fueron $40 o $45 en Sephora. Y la verdad, me gusta mucho la calidad. Lo que sí pude notar, simplemente utilizándola como para probarla, es como que es súper polvorienta. No sé por qué, pensaba que iba a ser como que diferente, pero sí tiene muy buena pigmentación y eso me gusta. Y hablando también de paletas, tengo esta paleta que es de Tarte y esta fue un regalo que me hizo Wisi. Yo le dije que cuando llegáramos a la 100K aquí en el canal, él tenía que regalarme algo, pero yo lo dije jugando, o sea, en serio no pensaba que me iba a regalar algo. Y me regaló esta paleta. Es de colores súper, súper neutro, lo que yo estoy usualmente acostumbrada a utilizar. Entonces, esta me gustó muchísimo. Tiene un espejo que está gigante. Eso me gusta. Y es así como que detalles dorados adentro. Y se ve muy, muy bonita. Y en el regalo de Wisi también vino este lápiz, que es mi favorito. Este es el de Urban Decay. Es el 24-7. Lo que me gusta de ese lápiz es la pigmentación, de verdad. Ese lápiz, señores, es el final. Este es mi lápiz favorito. Otra de las cosas que Wisi me regaló fue este labial. Este labial es de Too Faced y me gusta muchísimo porque huele muchísimo a chocolate y realmente también se llama así, se llama chocolate. Y hablando de Wisi, también quería mostrarle este perfume que es de Givenchy. Este yo lo pedí en Octoly, señores, y la verdad, este perfume es el final. Yo quisiera que la tecnología estuviera muy adelantada y que ustedes puedan oler, de verdad, ustedes pudieran oler este perfume. Este perfume, de verdad, esto huele a hombre, hombre, de verdad. Me compré esto, señores. Es el Tattoo Liner y yo se los enseñé, creo que en un haul pasado, también de maquillaje, y realmente no se me ha acabado. Pero quise comprarlo nuevamente porque es que yo lo utilizo todos los días de mi vida. Es este delineador, por cierto, que tengo hoy, porque es el único que utilizo y yo no quería pues que se me acabara porque en mi país, sí, en mi país, no tenemos Sephora. Y entonces como que yo decía, no quiero que se me acabe porque es que me gusta mucho, así que pedí este para tenerlo como que de reserva. Y también pedí esto de Kat Von D, que es el spray, se llama Locket, y es el spray sellador de maquillaje. Entonces no tenía uno como que me gustara mucho, así que decidí pedir este en tamaño pequeñito a ver si me gusta, porque la mayoría de cosas, creo que todo lo de Kat Von D es como que súper bueno, así que quise probar con uno de ellas. Y hablando de reservas, me pedí de nuevo la pomada de Anastasia. Eso no es nada nuevo, yo siempre la pido, pero la pedí porque se me estaba acabando. Incluso me compré, y creo que eso se lo mostré en un haul pasado, el kit pero en sombras de la ceja de Anastasia y me gustó. Pero sigo prefiriendo la pomada. Y por si les interesa, yo me la pedí en el tono medium brown, que es el que siempre utilizo. Señores, me he vuelto adicta al Trap de Colourpop, así que me entré a comprarlo, que es este color.
Este es como un menude perfecto porque es como que nude pero rosadito. No sé, a mí me gusta muchísimo este color. Y como vi que este se parecía muchísimo y era como que un poquito diferente, también lo pedí. Este se llama Times Square. Este es un poquito como que más durazno, pero la verdad también está muy muy bueno. Y si ustedes andan en busca de un rojo que les guste muchísimo, yo tengo este rojo para recomendarles, que la verdad está súper barato. Este se llama Bossy y ya lo había pedido. Y como me gustaba tanto, dije que okay, voy a tratar otro rojo también de Colourpop y me pedí este que se llama Trust Me. Este también es rojo, pero ese es el problema, son idénticos. O sea, en la página este se vea como un poquito más rojo vino. Algo de lo que estaba muy emocionada de probar son estos productos de Lancôme. La verdad es que yo tenía muchísima expectativa con estas cosas. Y no fue que me fue mal, pero tampoco tan bien como yo esperaba. Esto lo pedí en Octoly y creo que el precio de los dos era $68. Esto sí me gustó, que es un delineador. Y lo que más me gusta es que se le puede hacer eso, como que doblar. Entonces así como que se hace más fácil para llegar como que a algunos lugares. Aparte de que es a prueba de agua, pero a prueba de agua real. De verdad, es súper difícil de retirar. Ahora esto. No sé, cuando vi la foto del cepillito me llamó muchísimo la atención, ya van a ver por qué. Miren, es un cepillo como que súper raro. Entonces yo dije, ok, con ese movimiento que tiene ese cepillito, pensaba como que iba a ser, no sé, algo súper extraordinario con mis pestañas. Y la verdad es que no, o sea, lo veo normal, no deja mi pestaña como que súper grandiosa ni nada de eso. Como es su nombre, pedí esta Beauty Blender de Givenchy. Y sí, la verdad es que sí la pedí porque era Givenchy y yo quería probarla. Pero también cuando vi la forma, o sea, miren, la utilicé hace un ratito, por eso está tan sucia. Pero señores, en verdad, esta esponjita a mí me ha encantado. Y con estas cositas que tiene aquí, siento que se me hace más fácil llegar como que a otras áreas, se me hace más fácil agarrar, no sé qué. El precio estaba súper, súper bien. Y más para ser de una marca así como que de diseñador, costaba $20, así que esto sí me encantó. Por otro lado, y hablando de diseñadores, pedí esto que es para hacer un smokey eyes. Esto es de YSL y la verdad la pedí porque tampoco tenía nada de esto. Esto también fue de Octoly. Y pedí un color así como que súper básico para empezar, para ver si me gustaba. Y si me gustaba, así como que pediré otros colores que sean un poquito más oscuros. Este la verdad está muy bueno, está muy pigmentada y está muy, muy cool para hacer un smokey como que súper fácil. Me pareció muy sencillo, si vas de viaje, como que simplemente entrar eso en tu bolso y punto. Y por último, esto también es algo que siempre pido, pero esta vez me fue diferente. Ustedes ya saben, si han visto otros hauls de maquillaje o han visto algún video mío de maquillaje, que yo utilizo el Studio Fix de MAC. Este es mi polvo favorito, así como que para sellar y todo. Y yo soy el tono C4, el cual yo sentía que era un poquito blanco para mí. Pero entonces el C5 sentía que era un poquito oscuro. Entonces estaba como que en el medio, ni muy para allá ni muy para acá. Y cuando fui a comprarlo, porque se me estaban acabando los otros, me dijeron que tenían tono C4.5, lo cual me pareció súper, súper bueno. Porque era como que la mitad. Aquí tengo la bolsa y la verdad es que aquí adentro hay bastantes cosas. Aquí fue realmente donde vino esta caja, pero como ya tenía muchísimas cosas, decidí irlo acumulando todo aquí. Así que vamos a ver. La semana pasada estuve por Forever 21 y encontré esto que se me pareció bastante al guantecito de Sigma, pero por un precio súper más económico. Esto fue una página que me contactó, se llama Do Color. Y estas brochas están demasiado, demasiado hermosas. Yo no sé si es que a mí me gustan demasiado las cosas de colores, pero estas brochas están bellísimas, bellísimas. Esto es una brocha como que para el contorno, pero de igual manera también me enviaron un set de brochas, así como que normales. Aquí dice para qué son cada brocha y cuántas brochas trae y todo esto. Y fueron estas, que la verdad yo no sé si van a ser buenas o si van a ser malas, pero de que están bellas. Están bellísimas. Son estas. Y déjame ver. Esta trae 16 piezas. Pero lo que más me gusta, o sea, es esta parte. Esto para mí es demasiado, demasiado bello. Es como si fuera glitter. Aquí se le dice como que arenilla. Entonces es un detalle muy, muy bonito. Y me gustó. Más adelante le estaré diciendo qué tal me va con estas brochas.
Por otro lado, esto ya se los había mostrado por Instagram. No. Esta es la nueva colección de CoverGirl que ellos me la hicieron llegar. La colección de Katy Perry y los colores están muy, muy bonitos. Miren, tiene negro, tiene morado y tiene colores que están bellísimos. Y también me enviaron dos máscaras. Así que voy a probar esto y les voy a decir qué tal va, porque ya saben que CoverGirl es una marca como que bien barata y tiene productos que son muy, muy buenos. Así que estoy muy ansiosa ya por probar estos productos. Los labiales son como que cremosos y creo que no son de alta duración, pero de igual manera los colores están bellísimos. Por otro lado, aquí tengo el labial de Mariale. Ya incluso hice un video, por si no lo han visto, le voy a dejar el link allí debajo. Yo pedí el color taco, pero de igual manera, aunque ya hice el video, quise incluirlo aquí porque, bueno, fue maquillaje que compré. El precio de estos labiales con todo y envío fueron $20.45. Y para los que me preguntan si me arrepiento de haberlo comprado, que me lo han preguntado y me han dicho de todo, señores, en ese video, bueno, la verdad no me arrepiento porque hice el review, pero el color no siento que me haya quedado tan bonito como yo esperaba, aunque el labial sí está de buena calidad, ¿no? Estas brochas son de una página china, ellos me la mandaron para que la probara y la recomendara si me gustaban. Y la verdad, si están empezando en el maquillaje y no tienen muchísimo dinero para invertir, creo que esta sería más o menos una buena opción, aunque de mi parte yo mejor recomendaría comprar las brochas de e.l.f. Pero estas brochas no están mal, pero tampoco es algo como que yo súper mega recomiendo. Y por otro lado, con otra marca de farmacia, aquí hay productos de Rimmel London. Y tengo por aquí dos máscaras que son estas y son las que llevo puestas ahora mismo, aunque no se ven súper largas mis pestañas, pero fue porque realmente no apliqué muchísimo producto. Y esta en particular me llamó la atención, aunque yo la utilicé, porque la utilicé las dos hoy. Primero utilicé esta y luego utilicé esta, que no sé si al final fue una buena idea, porque aquí dice que no hay que enchinarse las pestañas antes de, así que estoy muy ansiosa de probarlas solas a ver qué tal me va con ellas. Y lo bueno de esto es que son súper económicas y se consiguen en todas las farmacias. También tengo por aquí estos productos que son para las cejas y la verdad estoy muy ansiosa de probarla porque como son productos así súper económicos, estos están repetidos. Pero esto es más o menos lo mismo que este productico, que es de Benefit. Y creo que esto me costó $25, por eso mismo quiero ver si esto realmente funciona y sale bueno, porque esto está muy caro y ya saben que estos productos son súper baratos. Así que la verdad están destapados, pero no lo he probado. Creo que lo probaré aquí frente a la cámara para que ustedes también vean si esto vale o no vale la pena. Pero ustedes me dejan un comentario si quieren que yo haga ese video. Y por otro lado, hablando de cejas, también tengo este kit de ellos, que es el kit pequeñito y es el marroncito que va como conmigo, como en pomada. Y este que es como en sombra, el cual me parece súper, súper cool. Y trae también como que dos brochitas, la de peinar y la de utilizar, así como que los dos lados para definir. También tengo aquí este kit de contorno que está demasiado chulo porque tiene el iluminador, el contorno y el blush. Así que estoy súper ansiosa por probar esto, a ver qué tal. Y también me enviaron sus bases. Y creo que voy a hacer un tutorial solamente utilizando productos de esta marca, a ver qué tal me va. Y por último, para terminar con la bolsa de maquillaje, quería mostrarle esto, que es como gel frío. Entonces estoy súper ansiosa por utilizarlo, estos esmaltes que no son maquillaje pero es parte de la belleza. Y ahora sí vamos a la última parte, que es esta super mega caja que tengo aquí. Y esto es de la marca Absolute New York y ellos también me lo hicieron llegar. Ya sé que soy una persona muy afortunada porque últimamente me han regalado mucho maquillaje. Esta caja tiene un primer piso que tiene todas estas cosas que la verdad están súper, súper cool. Ya yo vi algunas. Lo primero que tiene por acá es este labial, que es como que un dúo. De este lado tiene el lápiz y del otro lado tiene el labial, que es un poquito como que más gruesecito. Y me llamó mucho la atención cuando lo probé al principio, porque ya hice un swatch, es que tiene dos tonos y ahora leo en la caja que dice que es un dúo perfecto para que tú descubras como que tu tono que más te guste. También trae estos dos labiales que son mate y estos colores la verdad están muy muy cool. Y trae estos dos. Este dice que es glossy, el rosado, y el rojo dice que es mate. Así que algo que me llama muchísimo la atención es lo pigmentado que están estos labiales.
Y también hablando de labiales, trae estos dos que están aquí, que de igual manera este es como que un gloss y este es mate. Entonces este huele riquísimo, el rojo, bueno, rojo vino más o menos. Y la pigmentación también está súper, súper buena. Y aunque es mate, se siente que está como que cremosito. Entonces eso me gusta porque mis labios últimamente andan más reseco que nunca, no sé por qué razón. Y por eso más o menos me gustó. Y también trae estas sombras que la verdad no tenía ninguna, que fuera así como que una sombra líquida más o menos. Y está súper, súper pigmentada. Este delineador que está muy cool porque tiene de un lado una punta un poquito más gruesa y del otro lado la punta es como que un poquito más fina. Entonces es un dúo, como su nombre lo dice, como que perfecto. Y este rizadora de pestañas, rímel, pestañina, como le digan, está muy cool porque el empaque está muy lindo. Y vamos a ver qué tal va porque tampoco la he utilizado. Pero algo que sí, desde que lo vi, lo saqué a ver qué tal me iba, fue este lápiz para las cejas y la verdad está de muy buena calidad, que no pensaba realmente que me fuera a gustar tanto. Incluso yo lo comparé con el lápiz de Anastasia porque está muy muy bueno. Y el primer piso también trae estas dos paletitas. Esta es la primera, que está un poquito como que rosadita. Esta realmente ya la usé, utilicé este color de aquí que está bellísimo. Y la otra paleta que trae es esta, que no sé por qué desde que vi esta paleta simplemente pensé en una paleta de las Naked, pero los colores están muy muy cool, son colores muy muy bonitos. Y por último, arriba también tiene esta paletita, sombrita individual, que es marroncita. Entonces esto sí como que es un básico que uno siempre debe de tener. Y por último, el segundo piso, que también está muy muy bueno. Lo primero que tiene es este kit, así como de contorno. Aquí tiene el iluminador, tiene el bronceador, tiene todo. Aunque tengo que ser sincera, ya más o menos lo probé y lo que no me gusta es que está como que muy polvosito, pero tiene buena pigmentación. También trajo este blush, que es así como que en barritas, lo cual me pareció muy cool. No sé si es porque yo no tenía ninguno que fuera así, pero está muy chulo y me gustó muchísimo. Este corrector verde, muy verde, llamó mucho mi atención porque esto lo que hace es neutralizar los rojos de tu cara. O sea, como que el verde con el rojo como que se opaca más o menos. No lo he probado, pero estoy muy ansiosa. Y esta base, que no es mi tono, está súper, súper oscura, pero podría utilizarla incluso para contornear. Otra paleta que es de contorno, tiene los dos lados, el lado que es para contornear y el lado que es para iluminar. Y realmente esto no huele absolutamente nada. Los polvos, los cuales también destapé y también vi, y no me gustaron, la verdad, para nada, porque están súper, súper amarillos y también están súper polvorientos. Y la última tres cosas que trajo fue esto. Esto es un spray fijador. Y este prep primer, que es el primer que va antes de la base, es para que la base como que dure un poquito más. Y este es de color rosado y dice que es de ese color para hacer como que balancear el color de tu piel y también para iluminar. Entonces estoy muy ansiosa realmente por probarlo. Y este barrita de contornear, o sea, tengo mi barrita de Kim Kardashian acá. Esta tampoco la he utilizado y es en el color tan. Bueno, y ahora sí, porque tampoco quiero aburrir y creo que este video ya se puso largo, así que coméntenme allí debajo quién llegó hasta el final del video y las primeras tres personas les voy a mandar un saludo en el siguiente video. Ahora sí me despido, gracias por mirar, no olviden suscribirse y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video, recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho. ¡Mua! Suscríbanse.